Bienvenidos amantes del pingüino a otra batallita de War Thunder. Estamos en Operación Rur y vamos con... En el capítulo anterior desbloqueamos, aunque no lo visteis, pero llegamos a desbloquear el nuevo... Un nuevo caza, el P-40E. Y atención, es un caza ya de Tier 2, ¿vale? Estamos en Rur, que ya la conocéis de sobra, estáis hasta los cojones de ver ya Rur. Ya sabéis que no hay muchos mapas en este juego, ¿no? En los niveles bajos. Pero estamos con un... Con un caza de tier 2, ¿eh? Es la primera vez que lo vuelo, ¿eh? No tengo ni puta idea de... No tengo ni puta idea, ¿vale? Pero vamos, es el mapa sí que lo conocemos. Vamos a darle cañita. Aceleramos. Vamos a probar el nuevo caza. A ver si no nos estampamos en el despegue. Vamos a poner la vista exterior. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lo que ha faltado, gente. Bueno, pues este es el nuevo caza. Vamos a ver cómo funciona el tema. Parece que lleva también posibilidad de meterle carga, de meterle bombas. Entonces, tenemos que ayudar a que tomen A y destruir la base enemiga. Supongo que nada habrá de todo. Vamos para allá. Vamos para allá. Fijaos el los tubos de escape, ¿eh? Como digo, es la primera vez que lo vuelo, ¿eh? No tengo ni idea de cómo será, de para qué será bueno, etcétera. Nuestro objetivo es eso de ahí, cubrir por lo menos a los bombarderos. De hecho, yo creo que deberíamos de ganar un poco de altitud. Vamos a subir. Vale, alguien ha activado un... Be the best. Tenemos que conseguir la máxima puntuación en 4 minutos. Que consiga eso, pues se lleva premio. Yo creo que no tengo nada para activar, ¿no? Creo que se activa desde aquí. Sí, Active Order. Podríamos activar algo si tuviéramos, no tenemos nada. Vamos a ganar más altitud. Tenemos un avión muy cerca, junto con eso. No queremos impactos con los aliados. Vale, 1.300 metros y subiendo. Una Spitfire. Ya vemos rangos tier 2, ¿eh? P40, eso es otro como yo. Un tifón. Bueno, sube que hay en los tifón, pero mira, P400. Hay modelos, y hay algunos modelos de tier 2 por aquí. Vale, eso es lo que tenemos que tomar. Vamos demasiado bajos para ese jack. Incluso demasiado bajos para el Messerschmitt. Vale, pero el Messerschmitt pica un poco. Sí, va hacia nuestro P40 o hacia nuestro colega. Vamos a intentarlo. Vamos a decir que vamos a... ¡Pilotos, que alguien ataque! Intentar cubrir a mis compañeros. No sé si llego, Estoy muy bajo.
estoy metiendo en la boca del lobo, ¿eh? Tenemos detrás el Jack, ha pasado por encima mía. El Messerschmitt se va. Voy con mis compis. No, no, no. El BF. ¡Hostia puta! El Jack de los cojones que iba por encima de mí. Me ha volado. Oh, Dios mío. Bueno, pues volvemos a arrancar, ¿no? Ha durado 5 minutitos nada más. Vamos a intentarlo otra vez. Madre mía, me ha volado, literal, ¿eh? Omitir. No, corramos un tupido velo. Mira que lo estaba viendo. Venga, otra. A ver si entramos rápido. Lo estaba viendo venir. Digo, viene a por mí. Bueno, viene a por mí. No sabía que venía por mí. Ha pasado por encima de mí. Voy a hacer un corte y si y así entramos ya cuando esté... No, mira, Bastoña directamente, pues perfecto. Vamos allá. Bastoña. Esta la hemos jugado antes. Me suena. ¿Veis? Mirad, el P40 tiene armas secundarias, ¿ves? Puedo llevar bombas. Aunque evidentemente no las tengo desbloqueadas. Vamos para allá. ¿Cómo me he comido el... Madre de Dios. Los putos rusos, tío. ¡Que alguien me cubra! Vamos, venga, despega. Que llegamos tarde. Bueno, vamos a ver si se nos da mejor en esta, en este segundo intento. Es la primera vez también que lo vuelo y... Aunque evidentemente nos han cazado, pero nos han cazado por sorpresa, pero muy vastamente, ¿eh? O sea, no hay... Ahí no hay... No tenía, tenía que haberme dado la vuelta, quizás. Si veía que pasaba por encima de mí el Jack, tenía que haber replegado. Porque nunca sabes. A ver, también es cuestión de suerte. Podría haber elegido otro objetivo, pero me ha elegido a mí y ya está. Vale, veo ahí un Yu, un bombardero. Vamos para allá, estos son alemanes. Hay alemanes solo, sí. Vale, no hay rusos. Corre el cabrón, 300 kilómetros por hora, Este viene directito. Vamos a ver, ya estamos en la posición. Aquel está más cerca, vamos a ir a por este. Ya le están calentando el morro, entonces vamos a... Ya lo han reventado. Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Trash. Impacto crítico.
Ese va al suelo ya. Ese va al suelo, gente. Al siguiente. Avión destruido, ¿lo veis? Le hemos dado. Ojito que lo tenemos detrás. Ayuda por matar, ¿vale? Tenemos a alguien. En el minimapa, estos son los objetivos. Vamos a ver si... No estoy seguro de si poderlo... Ahí hay un hijo de puta. No lo había visto. Escapa. Yo estoy ascendiendo y él no. ¿Cómo corre el cabrón? Ojo que ahí está la base enemiga. Hemos tomado la iniciativa. Ojo que los antiaéreos nos van a poner. Nos van a poner finos, ¿eh? Vale, los compis lo van a reventar. Oh, cuidado, me equivoco de tecla. Vale, me han reventado. Voy a reventar una de estas ya que estoy aquí. Y me piro. Y hemos ganado, gente. Lo hemos marcado, ¿eh? Muy bien, cuarto. GG. Esta vez sí, mucho mejor, ¿eh? Se queda cuarto. Además, creo que tenía misión, digamos. Tenía una misión de las especiales.
individual, si no recuerdo mal. Bueno, esto es el booster bonus, rescatador de... Bueno, queda cuarto, a ver si me dan algo. A ver, bueno, investigamos, compramos la reparación de fuselaje, las ofensivas de 12 milímetros. No, no me dan... Ah, mira, aquí está, ¿veis? Crown of Laurel, tenía que quedar entre la posición 1 y 6. Y entonces ahora pues me llevo mi recompensa. Ahí estamos. Y ahora tengo otra misión, ¿no? Digamos. Estos son tareas. Esto lo añadieron en el último parche. En el último parche grande, digamos. Entonces, ahora ya no tengo más de rango 2 a 5. ¿Lo veis? Vehículo de jugador 2 a 5, tal. Entonces tengo de rango 3 a 5, pero no lo puedo sacar con los americanos. Con los americanos. Y de tanque también, pero con otros. Con los ingleses, por ejemplo, tengo de rango 3. Podría jugarlo, ¿no? Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de War Thunder, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente si queréis. Adiós.